La innovación en general ha estado siempre en el ADN de Sanitas, la verdad, desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que, fíjate, desde hace ya muchos años fuimos la primera compañía que sacó la primera tarjeta con banda magnética, la primera compañía que introdujo una serie de coberturas. Durante mucho tiempo así estaban en el ADN de esta casa, ¿no? Y qué duda cabe que ahora las nuevas tecnologías lo que nos dan es una excusa, pero enorme, para seguir innovando, ¿no? El mundo avanza a una velocidad bestial. Y bueno, y estamos encantados de subirnos a este carro, un carro al que nos subimos no por obligación sino por devoción. En el área de mayores, nuestro proyecto, si quieres, más relevante ahora mismo, si quieres déjame que mencione dos. Uno es la app que hemos montado para comunicar a los familiares, para que sigan los familiares la vida de su residente cuando realmente igual no pueden estar con él durante todos los días, ¿no? Entonces la app les permite ver lo que ha hecho, lo que ha comido, las actividades que ha realizado, cómo ha dormido, y le permite además a los familiares contactar directamente con los cuidadores, ¿no? Ese, si quieres, es un proyecto estrella, está ya aterrizado en todas las residencias nuestras y hoy el 50% de las familias ya lo están usando. Y luego el segundo proyecto, si quieres, que hemos lanzado ahora mismo, lo tenemos ahora mismo en 5 residencias, pero que refleja la estrategia que queremos seguir, que se llama Sanitas en Casa Contigo, que básicamente es acercar los cuidados que estamos dando en las residencias al entorno de las familias que quieren, han decidido que su mayor esté con ellos en su casa, ¿no? Entonces damos cuidado profesionalizado, hotline 24/7, aparte de servicios especializados, es decir, es acercar todos los servicios de una residencia a las casas, ¿no?